Si tú eres de las mujeres que no les gusta para nada el fútbol, aquí te doy 5 razones para ver este mundial de fútbol. Aquí te los presento, 5 de los jugadores más guapos. Gerard Piqué, de España. Piqué juega en el Fútbol Club Barcelona como defensa central. Ha estado en la selección española desde el 2009, equipo proclamado campeón del mundo en el 2010 y campeón de la Eurocopa en el 2012. Desafortunadamente ya está casado con Shakira, pero como dice la canción de su mujer, es inevitable que suspiremos por él. Diego Cavalieri, de Brasil, que juega de portero en el Fluminense de Brasil. Este guapísimo firmó un acuerdo con el Liverpool Football Club de 3 millones de libras. Era el tercer brasileño en el Liverpool después de Fabio Aurelio y Lucas Leiva. Cristiano Ronaldo, de Portugal. Este portugués juega como extremo en el Real Madrid. Está considerado como uno de los mejores futbolistas del mundo. En julio del 2010, Ronaldo anunció por Twitter y Facebook que se había convertido en padre. Aunque por un tiempo mantuvo la identidad de la madre en secreto, hoy todos saben que el corazón de este bombón pertenece a la modelo rusa Irina Shayk. Javier Hernández Chicharito, de México. Nuestros mexicanos no podían quedarse atrás, y menos cuando en nuestra selección existe Javier Hernández, un joven de 26 años, jugó en las Chivas y actualmente en el Manchester United de Inglaterra, con el cual tiene un contrato de 5 años. ¿Y sabes por qué le dicen el Chicharito? Él recibió este apodo porque su papá, Javier Hernández Gutiérrez, era apodado el Chícharo por ser bajito y tener ojos verdes. Andrea Barzagli, este italiano que juega de defensa en la Juventus Football Club, por él fue que Italia ganó el Mundial de Alemania 2006 en la final contra Francia. Sin embargo, aún con este triunfo no fue seleccionado para la Copa del Mundo en Sudáfrica. Afortunadamente los dioses nos escucharon y nuevamente podremos deleitarnos con su gesto dulce y hermosos ojos verdes. Amigas de Plan Informativo, este es un buen motivo para no perdernos este mundial. Mi nombre es Edna Hernández, recuerda visitar nuestra página www.planoinformativo.com. En Twitter nos encuentras como @planoinforma y en Facebook Plan Informativo.